En la audiencia preliminar se discuten los méritos de la acusación del Ministerio Público y las pruebas, cuáles van o no van para fondo y si el proceso merece ir a fondo de juicio. Nosotros entendemos que sí, que él va a ir a fondo. Ahora lo que nosotros vamos a luchar es por qué y cómo debe ir a fondo. Así lo manifestó el representante legal de Marlon Martínez, el licenciado Ricardo Reina, tras ser cuestionado sobre la audiencia preliminar que será conocida este próximo lunes 11 en el primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Agrega en el marco de sus declaraciones que considera fallida la acusación del Ministerio Público. No, la expectativa que nosotros esperamos es que se conozca, que el pueblo vea a través de la prensa y a través de los medios de comunicación la acusación fallida que intenta hacer el Ministerio Público y que al final de cuentas vea que lo único que sucedió ahí fue un aborto que dio lugar a una muerte, lo que siempre hemos planteado, que todo lo demás es pura fantasía del Ministerio Público y se podrá ver a través de los medios de comunicación eso. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.